Vargas, represento a los guías certificados de Papantla, Pueblo Mágico, y les vamos a hablar sobre este mural que se llama La Destrucción del Hombre. Este mural, como ustedes pueden ver, La Destrucción del Hombre, está hecho en 1977 por el maestro Teodoro Cano y fue ayudado por Óscar Granillo, como ustedes lo pueden ver ahí. ¿Por qué se ve tan guapo, tan rico, tan hermoso, tan chulo el mural? Porque tiene una restauración. Se hace apenas unos años, del 2017, y fue restaurado por los maestros Julio y Maribel. Este mural se llama La Destrucción del Hombre, pero cuenta la leyenda del quinto sol y dice que al principio de las épocas estaban los cuatro dioses principales ahí alrededor del sol, ahí arriba, y después de un momento de estar viviendo como dioses y haciendo lo que hacen los dioses, pues se aburrieron y decidieron crear un mundo con unos hombres a imagen y semejanza de ellos para que les rindieran pleitesía. Por lo tanto, se reúnen los cuatro dioses principales alrededor del sol, dan sangre y crean lo que es el primer humano y el primer esqueleto de un humano. Se dan cuenta que tienen un hermano que es el dios del inframundo, al cual no invitaron a esa junta, y para tenerlo de buenas, porque el dios del inframundo siempre tiene una forma de ser y un humor muy tremendo, deciden quitarle un hueso al hombre y dárselo a su hermano. Entonces va la serpiente plumada, le da su hueso y él dice, bueno, pues ya, le quedo bien, estamos todos en paz, y regresa al inframundo. Los cuatro dioses deciden primero poner a un sol, que es un sol de tierra, que es el que vemos aquí. Después de un tiempo, se pelean los hermanos dioses y derriban al sol porque su creación máxima, que es el hombre, está mal hecha. Es un hombre que todavía no alcanza la perfección que quieren los dioses. Y dicen que era un hombre un poco tonto, un poco burdo, que era, pero tan tonto que si se caía de espaldas, ya no se podía levantar y ahí moría. Entonces, la serpiente emplumada dice, este es un hombre y me representa a mí, y yo no soy así de burdo. Entonces, tira el sol, que era un sol de tierra, la tierra tiembla, se abre, se traga a los hombres y solamente sobreviven los que se alcanzan a convertir en plantas y flores. Ya no hay humanos. Los dioses deciden calmarse, bajan a la tierra, bajan al mundo, y reciben o ven, recogen los huesos que quedaron de los hombres. Vuelven a hacer otro intento, darse otra oportunidad, y entonces le ponen un sol de viento. Vuelven a pelearse los dioses por lo mismo, de que todavía no les gusta cómo ha quedado el humano, y derriban el sol de viento. Hay vientos huracanados, los hombres salen volando y se golpean contra las plantas, contra los cerros, mueren y fallecen. Solamente sobreviven los que alcanzan a convertirse en monos. Otra vez ya no hay hombres. Nuevamente la tranquilidad llega a los hermanos, bajan al mundo, recolectan lo que quedó del hombre y hacen el tercer intento y le ponen un sol de agua. Este sol de agua dura un intento, dura un muy buen tiempo, y después los dioses se vuelven a pelear entre ellos, derriban el sol de agua. Hay 40 días y 40 noches de puro diluvio, se inunda todo y solamente sobreviven los hombres que se alcanzaron a convertir en peces. Nuevamente no hay hombres. Nuevamente los dioses se les baja la mina, bajan al mundo, recolectan lo que sobró de los hombres y hacen el cuarto sol. Y como ustedes vieron, son los elementos. Ese es tierra, aire, agua, y nos falta el fuego. Hacen un sol de fuego, dura cierto tiempo, se pelean los dioses, derriban al sol y como ustedes pueden ver, viene para abajo escupiendo fuego. Entran en erupción los volcanes,
se quema todo y solamente alcanzan a sobrevivir los hombres que se pudieron convertir en aves. Todo demás está quemado. Cuando a los dioses se les baja la muina, se tranquilizan y deciden bajar al mundo, pues están buscando los restos del hombre. No lo encuentran porque todo está quemado y se hizo cenizas. Deciden hacer al hombre de cenizas y el hombre de cenizas no aguanta. Si hay un viento muy fuerte, se rompe. Si hay una lluvia muy fuerte, se deshace. Como está hecho de cenizas, se resquebraja y se vuelve tierra. Y dicen, si tan siquiera tuviéramos un hueso, pudiéramos rehacer a los hombres un poco más fuertes. ¿Se acuerdan? Híjola, él se acuerda. Pues nuestro hermano tiene el último hueso, ¿no? Tiene uno de los huesos originarios. Pero ninguno de los otros hermanos quiere ir con él, pues a pedirle el hueso a su hermano, porque pues su hermano siempre anda de malas. Entonces él dice, no hay problema, yo solito voy con mi hermano a pedirle el hueso. Baja todos los tres espacios que hay desde del supramundo hasta el inframundo. Baja, se encuentra con su hermano y le dice, oye hermano, ¿sabes qué? Mira, dame el hueso porque lo necesitamos para volver a hacer a los hombres. Y su hermano le dice, no, este hueso es mío y yo ya sé lo que ustedes hicieron y no. Y le dice, oye hermano, por favor. Y le empieza a rogar. Su hermano le dice, te voy a poner ciertas pruebas y si pasas esas pruebas, te doy el hueso, si no, no. Pero de todos modos, su hermano pasa todas las pruebas a pesar de que el dios del inframundo le había hecho trampa. La serpiente emplumada alcanza a pasar todas las pruebas y aún así su hermano no le quiere dar el hueso. Pero de pronto la serpiente emplumada se acuerda, ¡ah! A mi hermano le gusta beber y por lo tanto le da la bebida de los dioses, el pulque. Su hermano, pues como le gusta beber, dice, pues ¿a quién le dan pan que llore? Se lo toma, se emborracha y cuando está borracho, ya se le pega rápido a él, ¿verdad? Como está borracho, pues se duerme y se queda acostado. Cuando la serpiente emplumada ve que su hermano se empieza a dormir y ya está dormido, pues decide ir y quitarle el hueso. Dice, ahora es cuando va y le quita el hueso. Y se va con él. Pero bueno, el dios del inframundo se le baja rápido la borrachera. Se da cuenta que hasta las plumas se le quitaron. Empieza a buscar su hueso, no lo encuentra y dice, Dios mío, ¿dónde está mi hueso? Se acuerda, de seguro mi hermano se lo llevó. Y lo empieza a perseguir, y lo empieza a perseguir, y lo empieza a corretear. Lo encuentra, lo ve, lo corretea. Su hermano no le quiere dar el hueso. Va dejando sus cosas por ahí porque necesita las manos para agarrar a su hermano. Lo va correteando, hasta que por fin lo alcanza. Se pelean por el hueso y como son dioses y tienen una fuerza sobrehumana, el hueso se rompe. Tratan de pegar el hueso, pero pues ya no se puede porque se vuelve a romper, no embona, etcétera, etcétera. Deciden, bueno, ya. Yo que soy el dios del inframundo y como el hueso era mío, yo me llevo la parte más grande y tú te quedas con la parte más corta. Y dice la serpiente plumada, bueno, ok, sí, acepto. El dios del inframundo se va triste hacia el inframundo. La serpiente emplumada decide ir con sus hermanos y les dice, oiga hermanos, nada más tengo esta parte del hueso, no lo conseguí todo. Y los hermanos le dicen, no hay problema, con esa parte del hueso y las cenizas del cuarto sol vamos a volver a hacer al hombre. Y es por eso que los hombres ya no somos gigantes, porque nada más estamos hechos de una parte del hueso. Y es por eso que los hombres, cuando nos morimos, en ceniza nos convertimos, porque estamos hechos de la ceniza del cuarto sol. Esto, lo que les acabo de contar, es el mural La destrucción del hombre, del maestro Teodoro Cano, de 1977. Muchas gracias. Tlaxcatzinillano.